Al siguiente día fue tan terrible ver todo destruido. Y nosotros que estábamos ahí prácticamente, pero sin nada. O sea, es como una situación que hasta ahora me da una nostalgia ver que estábamos ahí sin nada de nada, porque todo destruido. Entonces nosotros era nuestra desesperación, era ahora qué hacemos. Porque mi mamá igual decía, ahora qué hacemos, dice, sin casa, sin comida. Es tan importante, o sea, que después de perder todo, te sientas con una esperanza de vida, como es volver a nacer. Más importante la vida que ahora tenemos y la salud que todo lo que se perdió. Mi nombre es Flor María Valencia. Soy de San Isidro, de la parte de Sucre, Manabí. Soy docente desde hace 12 años, radico aquí en Pedernales. Tengo tres hijos, ellos también atienden a las aulas que están en carpas provisionales. Nunca me imaginé vivir en un albergue, ni siquiera de acampando he vivido en una carpa. Ahora, por esta situación, tenemos que acomodarnos a esa es nuestra casa, nuestra vida. Se ha vuelto nuestro barrio. El campamento es nuestro barrio actualmente. Habitan 180 carpas, 700 personas en sí. La convivencia es un poco difícil, pero se está volviendo nuestra rutina. Ya tenemos que adaptarnos a esa convivencia. Para mí, es como una prueba que nos hayan, o sea, que nos hayan unido ahí a ese sector que de todas partes ha ingresado personas de otras partes que ni siquiera imaginábamos conocer. Pero se han vuelto nuestra familia porque siempre estamos cuidando, pendiente de uno, del otro. Para mí es importante estar unidos en esa situación porque ahí vemos la calidad de personas que somos. Para mí es demasiado importante, más que todo por la hermandad que existe actualmente, no solamente con las personas del albergue, sino que los que han llegado a colaborar de otras partes del mundo, por quien dice, porque ahí en el albergue nosotros, cada donación que llega es para ellos una alegría. Cada carta que llega para ellos es una alegría recibir la carta de un niño o de una persona que le está dando apoyo. Este es lo que quedó de mi casa después del terremoto. Mucha nostalgia me produce estar acá. Muy difícil la estadía en otro lado, en un albergue. Es pues desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, trabaja y trabaja. Sí. Para mi familia, esa noche fue como el fin del mundo. Mi mamá gritaba, decía, ay Dios, dice, ¿será que se llegó el fin del mundo? Para mi familia fue un momento, no sé, de desesperación, porque salimos todo, gracias a Dios salimos, y al nosotros reunirnos en todo el barrio, se unió en la cancha, en una cancha que abierta, nos unimos todo el barrio, la mayoría de las personas a rezar, a arrodillarse, porque ellos tenían miedo de un tsunami. Entonces todos nosotros ayudando a las personas, porque la mayoría había quedado con la cabeza rota, todo el mundo así, sin luz, sin nada, ahora era todo en oscuridad, era una completa oscuridad. No es decir que era una noche tenue ahí, no. Era oscura completa. Todo el humo, no sé, se veía como una neblina completa. Todo el pueblo se venía como una especie de humo. Llegué a la casa, estaba todas las paredes caídas y la puerta no quería ni abrir para nada. Tuvimos que con fuerza, a lo que abrimos la puerta se cayó otra pared. Del lado adentro de la casa, se cayó otra pared para poder ver qué era lo que había pasado dentro de la casa. Cuando encontramos todo caído, todo roto, prácticamente me quedé sin nada. Pero nos quedamos con lo más valioso, que es la vida.
aún las personas que tenían grandes hoteles, grandes restaurantes, ahora han puesto su puestito, porque ellos prácticamente se les aplastó todo. O sea, perdieron todo, tienen que volver a resurgir como hace 20 años, que iniciaron de nuevo. Entonces ellos, ese ímpetu que tienen de sobresalir, los grandes almacenes que antes eran, ahora han resurgido con puestitos bien pequeñitos, como Pedernalinos y como manabas, como que se dice que somos, nosotros los manabitas somos personas que no dejamos de luchar a pesar de las derrotas. Las mujeres son el motor fundamental aquí en Pedernales para los negocios. Si ustedes se pasean un poco por lo que es el centro, todos los locales son dueñas las mujeres, porque son las mujeres las que han regresado al cantón a poner su negocio. Ningún hombre creo que hace lo que las mujeres aquí en Pedernales hacen. Todas las mujeres regresaron. Mi nombre es Ondina Cisney Rodríguez Vélez. Hace ya 15 años que estoy viviendo acá en Pedernales. Nosotros tenemos un negocio, lo que es comida típica aquí, todo lo que es aquí comida típica del mar a la mesa, comida costeña, ¿no? Entonces, eso estamos tratando de ver aquí, de ubicarnos aquí para comenzar de nuevo, ¿no? Yo pienso que debemos quedarnos aquí en Pedernales porque este es el lugar donde nos dio la oportunidad para trabajar y donde quiera que nos vayamos vamos a tener que trabajar. Sea aquí o sea en otro lugar, vamos a tener que comenzar de nuevo. Entonces yo digo, ¿para qué irse a otro lugar? Si aquí lo tenemos todo. Aquí en Pedernales, el 80% de profesores pidieron el cambio. Otros profesores se quedaron a luchar. Decidí quedarme en el colegio porque considero que la educación no está en dónde la vamos a dar, sino cómo la demos y con los estudiantes con los que estamos actualmente. Y me da mucha pena que 14 de mis estudiantes murieron, pero considero que el motor fundamental de la enseñanza son los maestros y los estudiantes. Después que haya, aunque sea debajo de un árbol, los profesores y los estudiantes hacen la clase, no la infraestructura. Yo soy hecho en Ecuador. Yo soy hecho en Ecuador. Yo me llamo David Farias, tengo 14 años. Desde los 5 años yo vivo en Pedernales. Cuando comenzó a sembrar un poco el suelo, a mí se me hacía raro porque no había nada que pudiera provocar eso. Llegué a pensar que era el fin del mundo. Nosotros vivimos cerca de un barranco. El barranco se le viene encima. Nos han dicho algunas de las autoridades que se Mendeza dicen que la casa está a punto de caerse. Nosotros tenemos miedo que venga una réplica o algo y nos caiga encima. El colegio se derrumbó y no hemos quedado sin nada. Ahora estamos con, gracias a Dios, con una carpa que nos están dando profesores que estaban actualmente en el técnico. Aquí en el albergue es más unido por lo que ayudamos limpieza. Nos han dado una casita como para refugio. Para mí la vida en el albergue ha sido buena aquí, pero anhelo recuperar mi casa por lo que extraño. Yo me llamo Evelina Susana Martínez Sánchez, soy madre soltera, vivo solo con mis hijos. La vida aquí en el albergue es bastante difícil. Ellos son mis hijos, los dos más pequeños que tengo. Pero uno trata de adaptarse porque este es el lugar que nos ha tocado vivir, entonces tenemos que hacerlo. Bueno, los niños aquí juegan, vienen programas, hay chicos de más edad, como de 14, 15, según las edades, ellos participan como voluntarios y ayudan a los niños para recrearse con juegos. Digo que a mí me gustaría ver a Pedernales como fue, o mejor, pero bueno, va a ser muy difícil que Pedernales se recupere pronto, porque necesitamos trabajar. Que muchas personas piensan que nosotros estamos aquí bien cómodos y solo por la comida, comiendo, pero lo que necesitamos es volver a trabajar. Anteriormente trabajé en varias instituciones donde el distrito organizaba a los profesores y los enviaba a lo que hacía falta a un profesor. En la mayoría de las instituciones donde yo laboré se destruyeron por completo. Ya, y actualmente estoy trabajando en el colegio técnico.
Pedernales. Existía la cantidad de 1.800 estudiantes en la anterior escuela. En Pedernales todos los colegios se destruyeron. Las escuelas son las que quedaron, el 20% quedó todavía habitable. Pero de ahí todos los colegios quedaron destruidos, incluidos los particulares. Con los estudiantes llevamos 2 meses y medio dando clases en las carpas. Estábamos primero a la intemperie, después llegaron las carpas para que puedan ingresar los estudiantes. Al principio fue súper difícil, porque todo era un caos todavía, a pesar de las carpas. Eso era un caos, todo derrumbado, no había cómo pasar las calles. Igual que había que hacer un esfuerzo por asistir a la escuela con los estudiantes. Al inicio tuvimos 15 estudiantes asistiendo a esa carpita. Ellos asistieron desde el principio hasta ahora. Hasta ahora se mantienen ahí esos chicos. Ahora tenemos, ya llegamos casi a 700 estudiantes asistiendo en esas carpitas. El Ministerio de Educación nos envió unas guías como fase 1, que era empezar al estudiante con la parte psicológica para poder expulsar el temor de los estudiantes en la primera fase, que fue en el mes de mayo. A partir del mes de junio empezamos con la segunda fase, que ya olvidando todo lo socioemocional ya de profesores y estudiantes, empezamos con lo que es atletismo, música, ya para que vaya llenándose de un poco de esperanza. Perdí 14 alumnos en total del antiguo colegio. Actualmente los estudiantes y los profesores, como somos, como quien dice, una comunidad educativa donde el estudiante y el profesor llega como a familiarizarse tanto que uno es, como profesor, es responsabilidad de la persona, tanto del maestro como del estudiante, ganarse la confianza de ambos. Entonces, para nosotros como profesores, en esta etapa que es tan difícil, hacemos como que ellos fueran nuestros hijos. Y la verdad es que le doy gracias a los profesores por habernos dado esta manito nos han dado para poder nosotros superar todo lo que nos ha pasado, tanto psicólogo como físico. Hemos colaborado pasando la voz a nuestros otros compañeros que vengan, que asistan para que puedan retomar nuestras clases, porque debemos estar todos unidos. Todos nos hemos unido en las carpas, hemos compartido, hemos conocido nuevas personas que nunca antes habíamos visto en el colegio. Nosotros los matemistas somos fuertes, se supone que somos unos guerreros. Y como pernalina y manavita que soy, estoy dispuesta a dar lo mejor de mí. Bueno, ya que es mi último año, me voy a graduar, vamos a salir todos adelante, porque todo se puede, en esta vida todo se supera, cero miedos, con garras, con ganas de seguir adelante. Y eso es lo que somos nosotros, como manavitas. Nuestros alumnos son indispensables para levantarnos el ánimo a los profesores, porque ellos llegan con ese ímpetu de recibir la clase con ánimo. Ellos cantan, vienen haciendo bulla, pero para nuestro entorno, que es ahora como profesores, ellos están más animados que el profesor actualmente, porque ellos llegan cantando, bailando. Usted les pone una actividad, colaboran, se han puesto como más participativos, como que ya se están olvidando que están asistiendo a clases, sino como a un juego. Así vamos a ver si seguimos las clases en la actualidad, para que ellos aprendan. Ellos nos dan apoyo a nosotros, inclusive en un movimiento que hubo, la réplica que hubo, ellos nos apoyaron a los profesores. Los estudiantes están como para apoyarnos de ahora en adelante, porque ya son chicos súper adaptados a esto. El asistir a clase ha sido una terapia muy significativa tanto para los profesores, maestros y padres. Yo soy hecho en Ecuador. Yo soy hecho en Ecuador. Estamos divididos en bloques, de la A hasta la G. Soy líder del bloque G.
Cada bloque hace su actividad diaria. Trabajamos toda la semana. Como líder del bloque G, nos organizamos por día. El día lunes hacemos limpieza. Martes terminamos de hacer la limpieza. Descansamos un día. Al otro día otra vez trabajamos. Entonces cada bloque, el día de descanso de un bloque, trabaja otro bloque. Así sucesivamente pasamos los 7 días de la semana trabajando todos los bloques. Un día de descanso, pasando un día descansamos. Si el trabajo es duro, descansa el bloque. Ahora con lo del terremoto y como nos hemos unido en un albergue, ahora tengo que sacar adelante a las personas que están allí porque he visto que muchas de las personas no hacen nada. Las madres que están sin trabajo, o sea, ellas sí son capaces de hacer. Pero ahora, ¿qué hacen si no hay dónde trabajar? O sea, ellos trabajaban de cocinera, de lavandera. Y yo lo que hice fue organizarme para ver cómo podía enseñarle a esas madres a trabajar y a aprender algo para que salgan adelante. Decidí impartir las clases de tejido, bordado y costura. Estas actividades con la profe Flor nos han ayudado bastante, sí. Como bordados o tejidos, armar flores en telas recicladas. Entonces, nos ha valido mucho. Sí, nos ha valido mucho porque nos hemos distraído, nos hemos ocupado la mente, más que todo, en no pensar en el miedo, en no pensar en el que puede pasar en un momento, en un segundo. Después de todo lo que pasamos, que vivimos, que nosotros pensábamos que en ese día nos íbamos a acabar todos. Y entonces eso nos ha ayudado bastante a distraernos y también para emprender nosotras como mujeres, salir adelante. Este terremoto nos cambió la vida, nos cambió el pensamiento, los planes, muchas cosas, pero los sueños no nos podrán cambiar, ni un peor terremoto de la vida. La vida aquí es chévere a todo dar, así a mí me gusta que no haya peligros, que no haya construcciones que caigan otra vez acá, porque de la noche a la mañana todo cambió. Las actividades las que nos hacen hacer es jugar fútbol, que es mi pasión, nos hacen bailar, nos ayuda a olvidar todo lo que pasó y a superarlo. A mí me encanta bailar desde los 6 años. Cuando yo bailo siento alegría, diversión, que todo fluye, la alegría, todos bailan. Soy Candelaria del Rocío Rosales Rosales. Vivo en Jama actualmente, soy de Jama. Por 7 años estoy prestando los servicios aquí en Pedernales como docente. No lo hago tanto así como por una profesora normal, sino por una vocación. Desde muy niña me encantó enseñar y eso es lo que amo hacer. El terremoto me terminó convenciendo porque cuando yo llegué aquí el día domingo, yo vi todo devastado. Solo pensaba que mi casa se había caído porque todos los edificios se habían caído, pero cuando lo vi que estaba ahí, todo imponente, vivía en un edificio de 4 pisos. Llegué allá y ya me di cuenta la realidad era que había caído el segundo piso y estaba el mío en tercer lugar, porque antes era el cuarto. En la parte de adelante ustedes le van a poner la frase que ustedes quieren. Vi que todas mis cosas estaban ahí. Yo dije, la gente me decía, tiene que quedarse durmiendo aquí porque si no mañana no va a amanecer nada. En realidad no me podía quedar durmiendo porque tengo a mi mamá enferma y me regresé. Al siguiente día vine y me habían robado todo. Yo dije, ese rato dije, no, me voy de aquí. Porque esta gente todavía necesita más valores para seguir desarrollándose. Esa cultura que demostramos cuando vimos que tanta gente de la sierra se volcó a ayudarnos, a prestarnos, a darnos hasta de pronto lo que no tenía en su casa. Entonces yo dije, tenemos que cambiar nuestra cultura de la gente manabita. No tenemos que tener solo una sociedad llena de cosas negativas. Tenemos que cambiar la positiva. Y ese día decidí quedarme en Pedernales. No irme, porque todavía las personas me necesitan. El terremoto me deja una enseñanza de supervivencia, de esperanza y de aprender que en el mundo hay muchas personas amables, bondadosas, porque gracias al terremoto nosotros nos hemos dado cuenta que todo el mundo nos ayudó. Aquí venían personas de todas partes del mundo a colaborar con nosotros, niños,
principalmente los niños que escribían cartitas dándonos ánimos. Muchas cartitas, nosotros nos poníamos a llorar todos los días con las cartitas. Yo sueño que mis estudiantes sean profesionales en un futuro. Y para mí, ver a esos estudiantes siendo profesionales a Pedernales, sueño con verlo en armonía, como era antes, armónico, alegre, un pueblo lleno de turistas, como sobresaliendo en todo lo que es el comercio, las actividades, porque aquí es un pueblo muy animado. No me voy a dar por vencida porque el terremoto fue como un bachecito, nada más, para poder surgir. Nos levantaremos con fuerza y compañerismo entre todos los pedernalenses. Yo soy hecho en Ecuador.